pues tengo lo que necesitas. Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Blinkmaster y ¿recordáis el vídeo que hice sobre la posición cronológica de The Legend of Zelda Breath of the Wild? Si no lo recordáis o no lo habéis visto, tenéis su enlace en la descripción. Será importante para entender mejor este vídeo. No realmente, pero... aquel vídeo fue un desastre y ha envejecido muy mal. En fin, ya ha pasado más de un mes desde que Hyrule Warriors: Lair del Cataclismo se lanzó al mercado. Para quien no lo sepa o para quien se ha despistado, Hyrule Warriors: Lair del Cataclismo es una precuela de Breath of the Wild. ¿Qué crees una precuela? Bueno, pues es esto. Y menuda precuela que es. Ay, se me ha olvidado mencionar que este vídeo contiene spoilers de Hyrule Warriors: Lair del Cataclismo, así que si no queréis destriparos la historia, no veáis este vídeo y veros mi serie que está en el canal. Dicho esto, comencemos y vamos a ir directamente al grano. La era del cataclismo comienza cuando el cataclismo se ha desatado y ha arrasado con Hyrule, dejando a una desolada princesa y a su protector moribundo frente al imparable avance de los guardianes, controlados por la malicia. Pero entonces Zelda desata su poder interior, lo cual activa a un pequeño guardián que reposaba en su estudio. Este guardián presencia el caos y toma la decisión de viajar al pasado para evitar que todo este desastre ocurriese. Sin embargo, el cataclismo es muy listo y le deja un recuerdo del pasado a este pequeño guardián. Envía malicia con él y le infecta. Como bien sabemos, el pequeño guardián ayudó a la princesa y a los elegidos a evitar que el cataclismo se llevase a cabo y destrozase todo. Y de este modo, nos encontramos con una línea temporal distinta a la de Breath of the Wild. Vale, ¿y esta nueva línea temporal en qué afecta a Breath of the Wild? Pues sinceramente, en no mucho. Los descendientes de los elegidos llegan a la línea temporal de la era del cataclismo, ayudan a los héroes de esa época y luego regresan a su tiempo, el de Breath of the Wild. Seguramente cuando regresen hablarían con Zelda y Link y les contaría la experiencia que han vivido. Han viajado al pasado, han ayudado a los elegidos. No sé, si yo viajase al pasado e hiciese lo mismo, cuando volviese a mi época hablaría con mis amigos sobre eso. Espérate, yo no tengo amigos. Bueno, ya está. ¿No hay nada más que decir al respecto o qué? ¿Es así de simple? Pues realmente... al menos respecto a la relación que tiene la era del cataclismo con Breath of the Wild, ya que esta nueva línea temporal va a seguir otra rama de la historia y dudo que veamos más de esta en el futuro. Eso sí, tened en cuenta que tenemos que esperar al DLC, que saldrá en un futuro. No sabemos cuándo y no sabemos qué contiene, pero yo espero que por favor, Shock esté jugable. ¿Sí? ¿Por favor? Y realmente creo que esto sería todo. Podría perfectamente hablar de los cambios que hay en la trama y en algunos personajes en la era del cataclismo con respecto a Breath of the Wild, pero creo que eso es material para otro vídeo, ¿no? ¿No creéis? Yo creo que sí. ¡Ay! Una cosa más que es muy importante. La secuela de Breath of the Wild. ¿Cómo encaja la secuela de Breath of the Wild con todo esto? ¿En qué línea temporal ocurrirá? Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Quiero decir... se llama la secuela de Breath of the Wild, no la secuela de Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo. No sé, ¿soy idiota? Hay algo, sin embargo, que es importante tener en cuenta, y se trata de nuestro pequeño amigo guardián. Como recordaréis, al final de La Era del Cataclismo nuestros héroes lo reparan y no olvidemos que puede viajar en el tiempo. ¿Podría este guardián viajar a la línea temporal de Breath of the Wild? Sí, podría, pero no creo que lo haga. Más que nada porque sería muy rebuscado. Es decir, ese guardián, si viaja al futuro, en el que está ahora mismo, se va a encontrar con un Hyrule lleno de paz. Pero si viaja al pasado, cuando comienza la guerra, y se queda por allí sin ayudar a nadie, dejando que el cataclismo despierte y los mate a todos, y Link esté 100 años durmiendo, y ocurra Breath of the Wild, ¿vale? Ahí el guardián se estaría por allí y podríamos verle la secuela de Breath of the Wild. Pero como digo, creo que eso es muy rebuscado. Yo sugiero que no nos olvidemos de él por si acaso. Y ya está, creo que esto es todo lo que quería comentar para este vídeo. Ha sido cortito, ¿verdad? Muy simple, realmente es bastante simple, no hay mucho que indagar aquí. De todas formas, hay bastantes más cosas de las que hablar sobre la era del cataclismo que iré haciendo en futuros vídeos.
más o menos cortitos de esta duración, que yo creo que están bastante bien. Déjame lo que piensas tú sobre este tema en los comentarios, que yo estaré encantado de leerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado, dadle un me gusta y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete a Reino Sagrado para ver más vídeos senderos. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la senda del héroe os conduzca a gato y fuerza. ¡Adiós!